Diplomático Víctor Hugo Tinoco asegura que las reformas electorales son la clave para la salida de la crisis económica de Nicaragua y que éstas deben pasar por una consulta con todos los sectores. La crisis de Nicaragua no se va a solucionar mientras Ortega esté aferrado al poder. Ortega está aferrado al poder cuando quiere impedir que hayan elecciones libres. Tienen que haber elecciones libres. Él está forzado porque se lo demanda la inmensa mayoría de la población nicaragüense y porque se lo demanda toda la comunidad internacional. Ya nadie reconoce a Ortega como un gobierno democrático ni legítimo y le están exigiendo elecciones libres. Entonces, las reformas electorales son claves para que salgamos de la crisis económica, ¿verdad? Para que salgamos de la pobreza en que nos está hundiendo Ortega. Cada año que pasa nos va hundiendo más en la pobreza los nicaragüenses. Esas reformas electorales son clave. Tinoco agrega que es fundamental que dentro de las reformas se incluya el cambio del Consejo Supremo Electoral. Es decir, que el que va a contar los votos, que el árbitro sea confiable, que el árbitro no esté favoreciendo a un lado ni al otro, sino que sea neutral y que favorezca a todos los lados. Esa es la primera fundamental de la reforma. Otra reforma fundamental es que haya una observación electoral sin ningún tipo de restricciones, que pueda venir la ONU, la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter, todo el que quiera venir a ver las elecciones, y los organismos nacionales también, obviamente, como Ética y Transparencia, el IPADE, otros, etcétera, organismos que quieran observar. Y después hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de que le permita a todas las fuerzas políticas participar, que no es, van a participar solo los zancudos, eso no les va a servir de nada, ¿verdad? Tiene que participar todas las fuerzas fundamentales, y aquí en este país, a estas alturas ya, la fuerza fundamental es la gran coalición que está a punto de nacer. Noticias 12, Anduriña Ortiz.